Cristiano Ronaldo y Floyd Mayweather, los dos atletas que más ganan dinero en el mundo. Por un lado, CR7, el futbolista que más ingresos recibe, no solo por su contrato con el Madrid, sino por sus patrocinadores, por publicidad y por sus negocios. Nadie puede tener una idea absolutamente real de la fortuna de Ronaldo, excepto su empresa de gestión, pero la mayoría de las fuentes estiman que la cifra es entre los 230 y los 290 millones de euros. Por su parte, Floyd Mayweather, quien recientemente le ganó la pelea a Conor McGregor y batió el récord de 50 combates ganados y 0 perdidos, se estima que recibió un botín de 300 millones de dólares. Millones por aquí, millones por allá, por eso en este video te mostraré los lujos de cada uno de estos multimillonarios atletas. Atención, a continuación disfrutarás de un contenido altamente entretenido. Te recomiendo que no te despegues de la pantalla. ¿Qué les parecen estas zapatillas de Cristiano Ronaldo? Pues están cubiertas por multitud de diamantes y en cada una de ellas se reflejan los diferentes momentos del jugador. Como todos sabemos, Cristiano Ronaldo tiene un gusto refinado por los autos deportivos de las marcas Ferrari, Porsche, Maserati, Lamborghini, Bentley, Mercedes-Benz, Audi. Obvio, son las más costosas. Aquí algunos de esos autos. Si el crack portugués se cansa de andar en sus autos por la tierra, se va por los aires en su avión privado a cualquier parte del mundo. Sin duda, la casa de CR7 en Madrid es increíble. Está valorada en 10 millones de euros y situada en la finca de Pozuelo de Alarcón, una urbanización exclusiva que se encuentra al oeste de la capital. Allí CR7 vive como un rey. Para dimensionar la riqueza de Cristiano Ronaldo, el crack portugués le regaló a su representante Jorge Méndez el día de su boda una isla griega con un precio que oscila de 3 a 50 millones de euros, un capricho al alcance de pocos. Si Cristiano Ronaldo tiene cosas de diamantes, Floyd no se queda atrás, las compra por montones. El boxeador en una oportunidad gastó más de 300 mil dólares comprando joyas para él y para su familia. Conocido es el fanatismo del norteamericano por los autos de lujo, al igual que Cristiano Ronaldo.
Tiene dos Bugatti Veyron, un Bugatti Grand Sport, dos Ferraris, un Lamborghini, un Porsche, entre otros. Solo en estos coches que adornan su domicilio, tiene más de 10 millones de dólares. Diviértete viendo estos increíbles autos. Y claro, Floyd también tiene su propio jet privado. Él no tiene la necesidad de aprovechar las ofertas o comprar los pasajes de avión a bajo costo. El jet privado está listo cuando él lo quiera. Le costó más de 45 millones de dólares. Mayweather posee una mansión en Las Vegas que se cotiza alrededor de 9 millones de dólares. Son 4 pisos que albergan cada uno de los lujos de este particular personaje. Al igual que Cristiano, Floyd vive como un rey, aunque creo que más. Aquí lo vemos con su ex amigo Justin Bieber, a quien Floyd lo catalogó como un traidor. Sin duda, CR7 y Floyd Mayweather son una máquina de hacer dinero. Claro, su talento y disciplina le han permitido adquirir una gran fortuna y ser los mejores en sus respectivos deportes. Floyd como el mejor boxeador del mundo y Cristiano como el mejor futbolista del mundo. Y en cuanto a lujos, pues los dos están parejos, aunque Mayweather es más presumido al momento de mostrar videos e imágenes con sus lujos y dinero. Pues la verdad, mis queridos amigos, yo no haría eso. ¿Y tú? ¿Tú mostrarías tus excentricidades, tus lujos y tu dinero a todo el mundo? Opina en la caja de comentarios. Ok, momento de saludar a mis queridos suscriptores. Si quieres que te salude, deja tu comentario en este video. También puedes seguirme en Instagram, @aldatuirán, y pedirme que te salude.